Lo que pudo ser particularmente interesante, ¿puede hacerlo aún más? Pues parece que sí. Hace no mucho hice la revisión de los CBJ Konoka auriculares con una peculiar característica que, sin ser la más grande revelación en este mundo, sin duda puedo decir que ofrece algo interesante, si lo queremos llamar así. Fueron algo diferente. Y si bien no son la panacea en el disfrute del contenido audiovisual, creo que ofrecieron algo nuevo. ¿Qué tal si ahora añadimos otro plus para hacerlo más interesante? Bien, precisamente fue lo que hizo CBJ con este modelo Assassin, al añadir un cable que se adapta a un micrófono para que de esta forma esté dirigida hacia el aspecto gamer. Tenemos estos audífonos gracias a Time Audio Store de AliExpress, quienes lo enviaron sin costo alguno. En agradecimiento a este acto y para información de ustedes, dejo enlaces a su tienda en la descripción para que le puedan echar un vistazo. Cuentan con una gran cantidad de artículos de audio de muchas marcas ya conocidas y otras por conocer. La recomendación de vida, y por supuesto, es ver este video en su totalidad para que de esa forma puedas saber si este auricular va dirigido a lo que buscas o no. Si bien son auriculares baratos, para las características que ofrecen, siempre lo he dicho, hay que cuidar nuestro dinero. Hasta un solo dólar vale la pena contemplar la inversión o seguir de paso. Iniciando como es costumbre con el empaquetado, tenemos muchas similitudes con el modelo que antecede estos audífonos, los Konoka, al menos si hablamos dentro del apartado estético, que en esta ocasión contamos con una infografía del auricular en tinta azul. Agradezco que la marca describa distintos perfiles que podemos obtener con los switches en la parte reversa de la caja, ya que ciertos fabricantes pues llegan a olvidar este detalle. La disposición de los auriculares es la misma, set suficiente de puntas y ya, esto al menos dentro de la similitud. En lo que llega a diferenciarse es en el cable. Primero por la adición de un sistema de plugs intercambiables o modulares, característica que yo veo muy buena, aunque aquí sí tengo que señalar algo. Solo contamos con salida 3.5 TRRS, no hay más. Si estás interesado en otro plug, ya sea 3.5 TRS o 2.5 4.4 mm, tienes que comprarla aparte. Yo habría considerado un gran acierto que estos ya vinieran con el paquete. $60 podrá no ser mucho, y eso es lo que valen, pero ya hemos visto competidores que incluyen esta clase de conectores, o mejor dicho, esa clase de cable. Aclaro que desde tu compra puedes elegir que además venga con salida USB-C, pero el resto de conectores lo tienes que adquirir por tu cuenta. Ahora, sin duda es un muy buen cable, no solo por esta y la otra característica de la que hablaré más adelante, sino por su construcción. Si va más pasos adelante de lo que los Konoka hicieron con ese cable casetoso que tenían. Sobre la característica especial que comento de ese audífono es que el lado derecho cuenta con una Y, una salida por supuesto que va hacia los audífonos, conexión tipo QDC, así que podrás usarlo con otros auriculares que tengan esta clase de entrada, y en el otro extremo conexión de dos pines que va hacia el micrófono. Este ajusta muy bien hacia este accesorio, así que no tienes que preocuparte que se caiga o que se salga de la conexión. Hablando del micrófono, pues de igual manera buena construcción de inicio a fin, aunque aquí CBJ no incluye un antipop como un auricular que recientemente vimos en el canal que también incluye un micrófono de esta manera. Tú puedes modificar la curvatura de este accesorio. La calidad de grabación de audio es muy básica, mejor que aquella que se puede obtener con un auricular que ya incluye un micrófono en el cable como muchos Caseta u otras marcas, pero claro, no esperes un sonido en extremo nítido. No se va a comparar con micrófonos de condensador o dinámicos, pero para el aspecto de juego y buscando una solución rápida y práctica, aquí lo tendrás. Vamos a ver una pequeña prueba con este micrófono y con ello tú definirás si te convence la calidad sonora o no. Bien, ese es un video de prueba para lograr captar la grabación dentro del micrófono de los CBJ Assassin. No hay alguna especie de tratamiento acústico dentro de este video. Así como lo estoy grabando, ustedes lo pueden estar escuchando. Obviamente tengo que alzar un poco la voz para que de esta forma se capte adecuadamente el sonido y que no se capte en un volumen muy bajo. No hay filtro antipop. Y recordarán que solamente encontramos aquí un solo micrófono, a diferencia, por ejemplo, del modelo Wyvern Pro de Celeste. Sobre el diseño del audífono, calza con la misma fisionomía que vimos con los Konoka. Las diferencias están en cuestiones estéticas y sobre todo en la consistencia percibida. A diferencia de los Konoka, los Assassin se perciben más sólidos, más densos, a pesar de que el material del chasis pues, sigue siendo plástico. Y hago un señalamiento, CBJ menciona que su construcción es de metal, salvo que sea uno muy delgado, sinceramente no pienso que sea metal, aunque bien pues la construcción sí se percibe sólida. Aquí no hay opciones a elegir como los otros auriculares, nos quedamos con una tonalidad negra mate en todo el cuerpo del audífono.
En el lateral frontal podemos ver la presencia de los switches que modificarán el sonido. Son cambios muy notorios, sobre todo por el fenómeno que inducen los Assassin. Con los dos switches hacia abajo tenemos el modo música, primer switch hacia arriba tenemos el modo monitor, segundo switch hacia arriba modo película 3D y por último ambos switches hacia arriba tenemos el modo eSport 3D. En el sonido, pues mencionaré lo que encontraremos con estos cambios. La punta, con una longitud y anchura, pues queda perfecta en el canal auditivo, no hay mayor problema. Y al ser audífonos de forma universal, pues ayudará a disminuir de forma considerable la fatiga física. En mi caso, pude utilizarlos por un largo tiempo y en ningún momento me generó molestia, aunque como ven, pues son de un tamaño o de una altura, mejor dicho, un poco más grande. Puede que a oídos muy pequeños no les venga tan bien. El aislamiento pasivo que producen es bueno, así que en jornadas de juego te aislará bastante bien de tu entorno y como el micrófono es muy ligero, si lo tienes conectado al cable, no se producirá sensación de peso en el mismo. Tratándose de las especificaciones técnicas, los Assassin cuentan con una sensibilidad de 112 decibelios, medida probablemente a milivatios y una impedancia de 28 ohms. Esto se traduce a auriculares relativamente fáciles de mover siempre y cuando pues tengas una fuente de audio dedicada, eso es muy importante. En un celular no le sacarás provecho, aunque tengo que decir que tampoco tendrás un mal resultado. Probé estos audífonos con un Fio M6, un equipo muy básico, y eso fue más que suficiente, así que no te preocupes. Lo mismo que con su hermano menor, este auricular cuenta con tres drivers, uno de ellos de tipo dinámico de 10 mm de diámetro, otro de armadura balanceada y el otro es una unidad de vibración que como el Konoka pues le va a dar esa particular característica que cuando se perciban los bajos y subbajos se percibirá ese retumbe no solo en tu tímpano sino en tu pabellón auricular. Considero que el efecto de vibración es sutilmente más notorio que lo percibido con los Konoka. En su video mencioné un pequeño truco para aumentar más este efecto y aquí también lo aconsejo. Usa puntas de espuma de memoria, eso dará más sensación de vibración o de sensación háptica. Por supuesto, como mencioné en aquel video, no es una vibración masiva, no se compara a Overears de Skullcandy, por ejemplo, porque estamos hablando de un in-ear. Pero sí, logramos obtener una experiencia particular. Pero ahora, ¿qué ocurre entonces con el sonido? Bien, a ese es el punto en el que inmediatamente entraremos. Cuando describí a los Konoka, mencioné que me sorprendió obtener un sonido con la claridad que tienen bajo su rango de precio y sobre todo bajo el fenómeno de vibración que tienen. Yo esperaba algo más sucio por esa misma razón, pero sorpresivamente no fue así. No obstante, también mencioné que el trabajo de los medios altos tenía un realce muy, muy marcado. Es un trabajo que tenía que pulirse en esa zona y lo que hacía en ciertos escenarios pues era molesto de escuchar, situación que es muy común en auriculares encontrados en un rango de precio por debajo de los $100. Creo que con los Assassin corrigieron los errores que los Konoka tenían, aunque irónicamente fallan no de forma estrepitosa en los puntos donde creí que los Konoka lo harían, pero bueno, en un momento lo explicaré. El soundstage que tenemos aquí es muy amplio, buen sentido de profundidad, pero esto no porque tenga un manejo de capas excelente, sino por ese realce que existe en las frecuencias bajas. No definiré en este momento la separación instrumental y la imagen porque considero que se entenderá muy bien cuando hable sobre los perfiles. Sin duda es interesante el hecho de encontrar diferencias en los distintos perfiles que tienen al modificar los interruptores o switches. No son cambios sutiles como ocurre con otros audífonos, realmente puedes notarlo, muy aparte del fenómeno de vibración, porque obviamente, pues sí, ese sí lo vas a notar. En el primer modo, modo música, logro percibir un sonido más cálido comparado a los demás perfiles. CBJ no describe en la publicidad de los Assassin esto que voy a mencionar, pero en otro modelo de la marca, los Nami, en un modo daba prioridad al driver dinámico y precisamente creo que es lo que pasa aquí. Se nota menor resolución general en el sonido. Aspecto sonoro que esperas pues en este rango de precio, pero puedes modificarlo si así lo quieres. En el segundo modo, el modo monitor, al igual que con los Nami, intuyo que le da un equilibrio en la participación del driver dinámico y el de armadura balanceada, ya que notamos que el nivel de detalle en todas las frecuencias, sobre todo el rango medio y alto, llega a mejorar. Hay más claridad en el sonido. Aunque sigue siendo un perfil cálido, pues tenemos un poco menos de cuerpo en forma general, que es lo que precisamente le dará más ese sentido de mayor nitidez en el sonido. Con esto entonces intuimos que el primer switch es el que se encarga de los drivers, por lo tanto el segundo se encargará de la vibración háptica. Así que en el modo película 3D tenemos una sensación vibratoria, pero en un perfil muy cálido, mientras que en el modo eSport 3D sigue esa misma vibración, pero con un poco más de claridad. De hecho,
este perfil y el modo monitor son los que más me agradan. Siento que el modo película 3D está precisamente enfocado para ver esta clase de contenido audiovisual, ya que no siempre te encontrarás con un sonido continuo, como sí ocurre al escuchar música. Perfil que para este fin es el que menos me agrada, vaya, el modo película 3D. En Superhero de Flowbots ocurre algo que en ningún otro perfil he notado con este modo. Después de la introducción con la música de cuna, viene una guitarra, batería y el bajo. El sonido se ahoga con todos estos instrumentos. Lo que el bajo tendría que escucharse como dun 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 dun, se escucha como bom 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 bom. O sea, se ahoga por completo y el sonido en este punto llega a establecerse así, y más con la vibración. Al cambiar el modo monitor no ocurre esto que estoy mencionando. Sí, hay un aspecto cálido, pero se conserva menor al de los otros perfiles. Así que creo que es un punto a distinguir, y por eso explico que es mejor ver películas en este modo que escuchar música. Regresando al anterior aspecto, si hay muchos instrumentos participando en el rango bajo, el sonido se satura en gran manera. Pero curiosamente, si no son muchos, es decir, si son pocos participantes, esto no va a ocurrir. Como en Oxytocin de Billie Eilish, cuando escuché lo que pasó con Flowbots, esperaba que aquí ocurriera un subbajo hiper descontrolado, pero no ocurrió de esa manera. De hecho, es agradable de escuchar esa canción con los Assassin, que en este punto estamos ante la presencia de un cañón de subgraves, sí, pero al menos en este escenario no ocurre ningún problema. Por ende, es cuando existen muchos elementos participando en bajos y medios bajos donde tendremos esta situación. Ahora, algo que me agrada es que con los Assassin pues corrigieron ese ascenso marcado en los medios altos que los Konoka tenían. Eso ayuda a que disminuya ese timbre artificial o incluso molesto para personas muy sensibles y en esa zona. Gran parte tiene que ver con el hecho de que el sonido tiene más cuerpo, pero aún en el modo anterior pues no existe mayor problema. Hay una buena afinación en esa zona. Con los agudos conservamos esa situación observada con esos audífonos. No es tanta la extensión y ganancia, incluso creo que en extensión alcanza un registro menor a los Konoka, y aunque no son agudos que quedan ocultos, por supuesto la participación será por debajo de lo promedio si es que estamos hablando en cantidad y en calidad en este rango de precio. Creo que aquí se aplicó la expresión una de cal por dos de arena. Se corrigieron errores del modelo anterior a cambio de errores en la zona contraria de la respuesta de frecuencia. Aún con todo esto, ¿los recomiendo? Sí. Pero claro, aquí unas anotaciones. Al menos en mi caso, y por ello lo recomiendo de esta manera, sugiero escuchar música con la presencia de numerosos instrumentos en el rango bajo y medio bajo. En este caso, mejor omitas la vibración y solo uses el modo monitor. Considero que el modo vibración es excelente para películas y juegos, incluso la sensación es buena, diferente a otros audífonos que te pueden dar aquí, pero no para el modo música, salvo que sea trap en este punto. Irónico, pues sí, es el escenario que imaginé que no le iría tan bien y resultó todo lo contrario. Ese género, o al menos aquí en este punto, en este género, la mayoría de ocasiones nos enfocamos en el subgrave y un poco en los graves y no tanto en los medios bajos. Y como son pocos, en este punto, en número los instrumentos que participan, de ahí se explica que se comporte muy bien este audífono en esta clase de géneros. Dejamos a los Assassin en el puesto que están viendo en pantalla, nada mal para lo que existe en esta sección, pero claro, es un auricular que en calidad sonora no va más allá de su rango de precio. Lo que considero atractivo de este auricular es el tener acceso a un micrófono que resulta práctico y que su cable está adaptado para este mismo fin. Bien, estimada audiencia, hemos finalizado con un video más. Apreciaría en gran manera que en caso de adquirir los Assassin pongan en la caja de comentarios cuál fue su experiencia con ellos. Esto ayudará a otras personas que lleguen a esta revisión. Mis redes están en la descripción, no olviden seguirme. Y por supuesto, no olviden lo más importante de este hobby: disfrutar la música. Es ahí donde está la magia, donde están las historias, donde están las joyas ocultas que esperan ansiosas a ser descubiertas. Y ya lo saben, si la vida no lo permite, nos vemos en la próxima.